Hoy a Lama da Esquenda de Chantada remitió esta mañana a Consellería de Educación a su solicitud formal para que en este centro se instale una sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Monforte en la especialidad de Lengua Inglesa. La iniciativa partió del equipo directivo del instituto y logró el respaldo del claustro y del consejo escolar, así como el apoyo unánime de las corporaciones locales de Chantada, Carballedo y Taboada. O director do Lama das Quendas contactó en un primer momento con la directora de la Escuela de Idiomas de Monforte, quien también acogió positivamente esta posibilidad. De esta manera, formación oficial en idiomas achegaría a más os vecinos de la comarca que demandan este servicio. La problemática que había en este POU era que aquí por las tardes damos inglés en el programa QALE, entonces ese programa solo está abierto a alumnado de secundaria y bachillerato. Todos los años viña xente adulta a matricularse aquí. Claro, nos teníamos que decir, mira, aquí no puede ser, tienes que ir a Monforte o Ourense. Y claro, eso supone que tienen que ir 3 días a Monforte o viajar a Ourense, o que supone, pues no sé, a Monforte son 200 kilómetros más o menos, 3 días. Más o tiempo que lleva de viaje, pues mucha gente no optaba por esa vía. Entonces quedaba sin esa formación. A dirección do instituto, unha vez trasladada a solicitude, pide que a Inspección Educativa ou a Xefatura Territorial de Educación de Lugo, segundo proceda, inicie o procedimento necesario para contar coa autorización necesaria para leválo a cabo. Neste punto, a decisión parece quedar en mans da Consellería, para que a implantación desta formación no Lama das Quendas non suporía apenas ningún custe. Eu falei coa Inspección Educativa e ver razoable esa opción, porque o centro está aberto pola tarde. Non vai supor máis gasto para a Consellería. Aquí temos pola tarde o QALE, temos adultos e temos o PROA, que empezou este mércores. Por lo tanto, temos máis da metade do centro desocupado polas tardes. As instalacións están, temos un conserxe tamén que vai estar a disposición de ser alumnado, e, por lo tanto, non supón na Consellería ter que abrir un centro e aumentar os seus gastos. E o profesorado vende de Monforte tamén, o sea, depende de Monforte. Non hai que, o sea, en principio non habría que contratar, porque a mellor en Monforte, pues, seguramente baixar a matrícula, porque a xente xa non está disposta a viaxar, nin de Taboada, nin de aquí, nin de Carballedo. O que se dá é un servicio á poboación, un servicio que demandado a día de hoxe.